del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos la reconciliación y se presentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Expulsado. Y hace lo que dijimos antes y ahora te vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. Símbolo de tu nueva y eterna alianza. Símbolo que portará la luz y guiará nuestros pasos. Este es el sacramento de nuestra fe. Venga a nosotros. Hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te abrigo. Agradecer a nuestro Padre por el Padre del mundo y a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia que estamos reunidos el día de hoy. La enorme tarea de poder conducir un pueblo y de lograr la transformación de esta comunidad es una tarea que no puede ser realizada solamente por los hombres. Es una tarea que va más allá de lo humano. Y para eso nosotros hemos querido encomendarnos solo nuestro Creador, solo nuestro Padre, para acompañarnos, para que todos nosotros podamos cumplir, trabajar por cada uno de ustedes. Y realmente es por eso que el día de hoy encomendamos todos nuestros trabajos, todas nuestras obras, para que juntos hagamos de la comunidad de la Niña, primeramente empezando cada uno de nosotros en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Cada uno empezando en su hogar, haremos la gran transformación del distrito de la Niña y al final, la Niña tiene que ser un gran hogar. A eso es lo que aspiramos. Mi única labor será siempre dedicar todas las obras que tengamos que hacer a nuestro Señor. Gracias a Él estamos acá, nos levantamos todos los días con vida, con esperanza, reunidos de nuestros familiares, y todos los días tenemos tantas cosas que agradecer. Por eso no queríamos pasar por alto, y antes de iniciar este trabajo, hemos querido venir a encomendarnos a nuestro Señor, a su protección, porque sin ello seríamos incapaces de poder hacer cualquier trabajo para nuestra comunidad. Realmente, muchas gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre, por el Padre del mundo, y a todos ustedes por acompañarnos. Seamos una gran familia, yo creo que es lo más bonito que será en estos próximos años. Muchas gracias.